Necesito. Eres un ejemplo de superación. La esperanza de la familia. Yo estoy muy orgullosa de ti. Gracias, pero trataré de no defraudarlos. ¿Cómo nos vas a defraudar, hijito? Si tú ya eres un ingeniero, ya. ¡Ingeniero! No, papá. Aún no, aún no. Yo también estudio, yo también estudio. No, chirre. Tu academia no está mal, pero universidad es universidad, pues, hijita. No es lo mismo. Ay, perdón, perdón, mi reina. No quería molestarte. Tú no te preocupes, hijita. Tú vas a estar volando por el mundo. Además, tú no tienes que estudiar tanto si eres linda. Es verdad. Hijo, quiero que sepas lo mucho que significa para mí el hecho de tener un hijo universitario. Yo me casé muy joven y no tuve la oportunidad de estudiar una... No, por culpa de la estupidez. Sí. Tuve que trabajar muy duro para poder mantener a mi familia. Siempre lamenté no poder darles ni a ellos ni a ustedes las oportunidades que yo no tuve. Sentí que al fallarles como padre, les estaban negando un futuro a ustedes. Mis hijos, que son todo para mí. Pásale, pásale. Papá. Pero ahora que veo que tú sales adelante por tus propios esfuerzos, gracias a tu inteligencia, hijo, yo ya no puedo. Agüita, toma un poco de chica. Gracias, hijo. Hijo, tú eres lo que yo nunca pude ser. Papá, me vas a hacer llorar. Te amo, Johnny. Tú eres mi orgullo, hijo. ¡El regalo! 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 ¿Cómo que regalo? Como sé que la vas a necesitar, yo hice un gran esfuerzo y... Y te hemos comprado una laptop que tanto querías. ¡Mírala, mírala! Gracias, gracias. Una laptop. Gracias, pa. Gracias, pa. Le falta la letra Q y la batería ya no carga bien. Pero eso no es nada para un futuro ingeniero, ¿no? ¡Préndela, préndela! No, no, no. Mejor después de ver los resultados. Ay, pero yo la A ver... Ya, mira, espérate. ¡Ya! Mira. ¡Ay, qué bonito! ¡Yo lo hice! Gracias. Está lindo, gracias. Sí. ¿Qué pasó? Ah, la batería ya no carga bien. Claro, como es de segunda. Pero no importa, hijita, tú la vas a arreglar, señor ingeniero. ¿Quién es el dueño del santo? No, no. Es mi hijo que ha ingresado a la universidad. Ya, señora. Acá está su coronita en su hijo. El profesional de la familia. ¡Y tres churros por el Dionisito! ¡Sí! ¡Kimi! ¡Ra! ¡Kimi! ¡Ra! ¡Kimi, mi ¡Ra! ¿Qué pasa, hijito? Hijita, mira tú, que tu hermano está muy nervioso. Ya. ¡Ya, pues, Chirle! ¡Chirle, ya! ¡Chirle, es mi examen! Tengo derecho a buscar mis resultados. ¡Ya, Johnny! ¡Deja que Chirle nada, sobrino! Mientras, nosotros nos tomamos unas aguas. ¡Sube la mano a mi hijo! Nadie lo emborracha, ¿eh? ¿Y? González Infantes ingresó. González López ingresó. ¡Busca González Pacha! Aquí está. González Juan Gabriel. Pacha. ¡Juan Gabriel! Me gusta ese nombre. ¿Algún problema? González Pacha Juan Gabriel. No ingresó.
sacó el sentido del humor de tu abuelita. Por poco y nos deja sin celebración. Sí, estoy hablando en serio. Aquí dice que no ingresó. A ver, déjate de hacerte la graciosa. Ya sal ahí. Déjame ver en qué puesto ingresó tu hermano, ¿ya? A ver, ¿esto cómo va? Acá, sí. Ay, a ver. ¿Qué pasa, reina? Ay, pero ¿cómo no va a haber ingresado mi sobrino si es una luminaria del conocimiento, de la sabiduría humana? Él ¡basta! Es como ¡basta, el... basta, basta, Tere, basta! Hijo, no ingresaste. No. Tiene que haber un error, no puede ser. Mi hijo está en el primer puesto en la academia. Ha estudiado y a mí me consta. No, en este momento vamos a la universidad para que nos den los verdaderos resultados. Exactamente, yo te acompaño, reina. No es posible, él es un muchacho inteligente. No, no es cierto, él tiene que haber ingresado, tiene que haber un error. Vamos, reina, vamos. ¡No! No sé qué me pasó, me bloqueé. No pude dar un buen examen. Pero sí es obvio lo que pasó, Ionisito. Seguro has estado con la cabeza caliente pensando en la Giovanita y eso te desconcentró, pues. Mi nieto es un muchacho serio, responsable. Solo tiene cabeza para los estudios y no para estar... ¡Sí! Tito tiene razón. Solo estuve pensando en Giovanna. Lo dije. ¡Giovanna! Así que la rubicunda y hermosa secretaria le sorbió el seso a Ionisito. Tranquilo, tranquilo, Johnny, tranquilo. Bueno, ahora que Johnny no la necesita... ¿Me la regalas, papi? Deja esa computadora, Shirley. Tu hermano igual va a seguir estudiando. Has decepcionado a tu abuela, Johnny. Tú eras la esperanza de la familia. Tú solo tenías que estar concentrado en tus estudios, hijo. Pero la culpa de todo esto es del vago, del bueno para nada. ¿El Tito dónde está? Tranquila, tranquila. Solo tenías que estudiar y ser millonario para darme la vida que yo merezco. Me has decepcionado, hijo. ¿Quieres ser menos dura con tu hijo? ¡Cállate! Papá, mi mamá tiene razón. Los defraudé. Merezco todo esto y mucho más. Familia, por favor, perdónenme. Soy un perdedor. Eso es lo que soy. ¡Perdedor! ¡Johnny! Giovanna, 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 una figura de sirena, maravillosa mi princesa cuando baila, impresionante su belleza me fascina, no solo cuando baila, Giovanna.